Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a esperarnos unos minutitos en lo que se incorporan los demás. Ayer estábamos 11. Espero que más o menos estén. Hay una que me dijo que no iba a poder hoy. Así que aproximadamente unas 10 personas. Vamos a esperarnos un momento. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a darle continuidad al tema de la función indirecto. Tal como lo ven, vamos a aplicar la función con validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en validación de datos se dinamiza con la función indirecto.
creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Veamos un ejemplo. El usuario debe seleccionar el nombre del curso de una lista de validación de datos. Excel debe devolver la cantidad de cupos disponibles para ese curso. Y se aprecia. Se tiene una lista de cursos con sus cupos disponibles. Se tiene un mensaje al usuario para que seleccione el nombre del curso. Esta celda tiene una lista desplegable y en la celda verde se va a poder apreciar los cupos que van a estar disponibles. Esto va a ser basado en la tabla o la base de datos disponible. Básicamente aquí este ejemplo es el mismo, seleccione el nombre del curso y le muestra los cursos disponibles para el que seleccione. Creación de nombres personalizados. Aplicaremos a los rangos de celdas C6, C14, nombres personalizados desde la pestaña Fórmulas en Asignar Nombre o desde el cuadro de nombre, que ya nosotros sabemos que cada celda tiene su nombre, C6, C7, C14. Sin embargo, podemos asignarle un nombre a través del mismo cuadro de nombre donde se muestra el nombre. Allí mismo podemos digitar un nuevo para la creación de nombres personalizados. Aplicación de la función indirecto. Ahora usaremos la función indirecto haciendo referencia a la celda con la lista para obtener los cupos disponibles del curso seleccionado. Y aquí está el ejemplo de la función nombrando la referencia a la que queremos acudir. Veamos la explicación en este video. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios, la función indirecto 1 y la función indirecto 2. En la tercera hoja encontrarás una tabla que se ha utilizado como base de datos en el ejercicio 2. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, estos son temas que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio 2 y en el caso del ejercicio 1 encontrarás que el rango de las celdas corresponde al nombre de estos cursos y correspondiente los cupos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista que fue creada con la herramienta validación de datos que se encuentra en la pestaña Datos, Configuración, eliges la opción Lista
y seleccionas cada uno el rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rangos de celdas, no puede dar espacio. Si no quieres dejar los nombres unidos, debe de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función indirecto lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista, hay 5 cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función indirecto te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces a través de la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres de nuevo cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo, voy a eliminar para que veas cómo lo debes de hacer Excel básico. Eliminar Excel intermedio, voy a eliminar los valores únicamente. En este caso, si yo selecciono Excel intermedio, la referencia, lo que me aparece a través de la función indirecto es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana sin utilizar la pestaña Fórmulas en el administrador de nombres. Primero debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombre. En este caso, dice Excel básico. Una vez está establecido el nombre completo, aceptar y si te fijas, Excel se va a detener un momento y va a asignar el rango a esa celda seleccionada. Ahora veamos si yo lo selecciono. Excel básico, ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles. ¿Por qué no lo hace? Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual, indirecto, y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora. Excel intermedio, asignar un nombre y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar. Ahora cuando seleccionemos Excel intermedio, nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2 en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código, ya está elaborada también la lista con validación de datos. Te lo voy a mostrar y aquí está la lista con validación de datos con la hoja número 3 a donde está la base de datos. Mira, una vez ya está estructurado, entonces aquí te muestra todos los códigos y a medida que seleccionas un código, él te va a mostrar el producto que representa ese código. Aquí puedes ver
la función indirecto igual indirecto E6, haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado. Y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien. Tiene usted acá el enlace para descargar el archivo y que usted haga el respectivo ejercicio. Veamos un ejercicio. Recuerde que partimos de una base de datos que exista, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo tenemos, un momento, solo cierro esto para que... A ver, voy a ingresar a un sitio solo para tomar algunas ideas de artículos, por ejemplo. Por ejemplo, sí, me voy al sitio de Superselectos. Voy a escribir aquí, obviamente sin ningún afán de nada, únicamente se me ocurrió el súper, sucursales súper selectos. Y por ejemplo, ahorita estoy en el sitio web del súper selectos. En ese sitio web yo puedo observar que tienen categorías. A ver, voy a poner esto. Por ejemplo, sucursales. Por ejemplo, y en las categorías yo veo que ellos en el sitio escriben
super PAC. Abarrotes, carnes, cuidado personal. Y si entramos, por ejemplo, a Super PAC, entonces ahí ellos tienen tantos filtros, ¿verdad? Tantísimos filtros. Y dice, por ejemplo, 24 packs, cerveza gallo. Productos. Si yo ingreso a abarrotes, el punto es que en la sucursal de Las Cascadas hay todas estas categorías. En Metro Sur también, en Cojutepeque y en Chalrap están las mismas categorías. Y en estas categorías están los mismos productos. Hay diversidad, hay algunos productos que sí, otros que no, depende de los lugares, aunque creo que sí, yo creo que ellos manejan, en realidad no conozco mucho, solo ingresé por puro ejemplo y porque se me ocurrió. Entonces, en cada una de estas categorías, claro, hay un montón de productos más. Entonces, lo primero es crear... que alguien elija la sucursal, elija la sucursal, elija la categoría, elija producto. Hacemos la validación, nos vamos a datos. En este, el icono de la validación, permitir lista, y mi origen son estas sucursales. En la categoría, vamos a nombrar esta categoría, la vamos a nombrar, vamos a poner así, categorías. Y vamos a validación. Lista. Y aquí vamos a utilizar la función indirecta a ver qué tal nos va. Vea. Que se refiera acá a esa celda B8, automáticamente le puso los signos de dólar porque va a ser una celda que no la vamos a mover. Es un valor que no se va a mover. Vamos a tener una cosa aquí. El origen actualmente evalúa un error. Vaya.
Le voy a presionar que sí. No me muestra nada en la lista. Aquí tampoco me va a mostrar algo. No he nombrado, no le he puesto nombre a estas categorías. Voy a seleccionar las sucursales y le voy a poner ese nombre. Entonces se selecciona una sucursal, pero aquí tampoco voy a ver algo. Vamos a ver acá en fórmulas, administrador de nombres, y tengo dos nombres. Tengo las categorías y tengo las sucursales que acabo de nombrar. Entonces, en la validación, tengo esta función y le voy a escribir acá sucursales. Dice que hay un error. Veamos, está persistiendo el error. En esta validación le voy a poner que se llama sucursales. Y está persistiendo el error. En la validación he puesto este conjunto de datos se llama sucursales, este conjunto de datos se llama categorías. En la validación he creado la lista con el nombre de sucursales. Y en esta validación he utilizado la función indirecto que va a depender de esta. Pero me sigue dando un error. Veamos qué más es. A ver. No logro, vamos a ver qué pasa, algo que me he saltado. Veamos. Mi lista que depende de la anterior, a ver, voy a... Que hay en mi administrador de nombres, que hay algo que, ok, aquí está el valor. Ahí está el rango.
Híjole, no logro ver porque aquí dice, ok, así le he puesto el rango de datos, sucursales. Igual me está dando error esto.
no logro ver qué está pasando, sí, ya le puse nombre a esto, no logro ver el error aún. Ya le puse nombre a mis datos, ya los puedo verificar en el administrador de nombre, pero a la hora de llamarlos me está dando error, veamos. Aquí obviamente tiene que ser, o sea, exactamente eso es lo que quiero. Y luego, lo que pasa es que si le pongo categorías, es como, veamos. Ah, es que tampoco me las muestra, es que no va así la lista. Le voy a poner a este rango que he seleccionado, le voy a poner cascadas. Voy a ir aquí a la validación. Ay, aquí tengo un error de referencia, pero me sigue sin mostrar, estoy así como, estoy llamando lo que tengo, lo que necesito, estoy, vamos a ver.
No sé si alguno de ustedes ha logrado hacer la idea que estoy planteando, porque yo, perdón, no logro detectar a dónde está mi error. No sé si alguien lo estará haciendo y a alguien ya le funcionó. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Mire, solo quería preguntarle si, digamos, las categorías, esas super packs, abarrotes, carnes y cuidado personal,
sería por cada una de las sucursales. Sí, o... fíjese. Ajá, sí, por eso es que las pasé para acá, digamos que son las categorías de esta sucursal, ¿verdad? Entonces, ajá, sí, dígame. Repetiría en todas, en las cascadas y después en Metro Sur y así, ¿repetiría en las mismas o cómo? La idea es tenerlas en un solo DAT, o sea, en un solo rango, ¿verdad? Y que... Por ejemplo, aquí yo solo lo he pasado para acá por puro ejemplo nada más, pero no es que, imagínese cuántas sucursales tiene el súper, ¿verdad? No vamos a poner todo ese número de categorías en todo el número de súper que ellos tienen y de tiendas. Entonces tendríamos que crear una sola lista. Entonces, yo lo único que hice es pasarla para acá como para estar claro de que esas categorías van para todas las sucursales. Entonces, no sé si usted está, si ya le funcionó, o sea, si ya les funcionó, porque es que yo no logro ver el problema. O sea, le he dado nombre a los rangos, entonces no sé si a usted alguien lo está haciendo, no sé si usted, compañera, está haciendo la práctica. No, fíjese que a mí no me da porque lo estaba intentando hacer así como está haciendo. Uh-huh. Así que quería consultar si en las cascadas iban a poner todas las categorías, así como lo había dejado ahí. Solo esa era mi. Sí, sí, sí. Estas categorías van para todo, igual estos productos. Y esto que yo solo he puesto un producto por categoría, porque hay un montón de productos en las categorías, ¿verdad? Pero resulta que no logro hacer funcionar el de la categoría y no sé, yo ahorita estoy viendo que, pues estoy jalando mi validación, mi lista. Lo que pasa es que... Ingeniera. Sí, sí, sí. Yo en lugar de poner donde dice check igual indirecto, solo seleccioné, digamos, dele donde dice validar, ajá, y borré esto, donde dice indirecto. Y solo seleccioné la categoría, digamos, desde Super Pack hasta cuidado personal. Este rango de celdas. Sí, y le di aceptar y sí me funcionó. Sí, es que así funciona, digamos, como de la manera natural, ¿verdad? Es como su manera nativa de funcionar de las listas desplegables. Pero la función indirecto me debería devolver, dependiendo, como es este valor, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo seleccione aquí, así me debería demostrar las categorías. Claro, en este momento son iguales, pero yo quisiera que con la función indirecta, de hecho así nos tiene que funcionar, que así como estamos llamando en la validación sucursales aquí, porque así le hemos nombrado, así nos debería de llamar esta lista. O sea, por ejemplo, ¿está correcto como usted lo ha hecho, compañero? Que esa es como la forma natural de las listas. Pero lo que queremos es usar la función, ¿verdad? Porque muy probablemente, o sea, nosotros sabemos que estas categorías están casi que en todos los súper, pero y si esas categorías, por ejemplo, solo estuvieran en las cascadas nada más y en Metro Sur, por ejemplo, no hubiera, pero es bien difícil, pero por ejemplo, en Metro Sur no hubiera barrote, ¿verdad? Por ejemplo, cosa que es bien difícil en este ejemplo. Entonces, las listas sí funcionan así, en su manera natural. Ay. Ajá, entonces no sé si usted ya probó la función indirecto para que nos muestre a partir de un valor de aquí, a partir del valor de la sucursal, nos muestre las categorías. Y eso es lo que no estoy. Veamos, vamos a consultar aquí. Tengo el archivo
estoy viendo el archivo de ejemplo, estoy revisando los nombres. Ah, ok, aquí ya no hay nombres. Voy a seleccionar esta, aunque no importa si está hecho como tabla o no está hecho como tabla, realmente no importa, porque una vez yo seleccione mi rango de celdas y le dé un nombre, pues ahí ya está. Veamos. Y se supone que hay, ajá, okay, vamos a ver. Ingeniera. Sí, dígame. Creo que lo que hace falta es asignar los nombres. Uh-huh. Por ejemplo, en categorías, porque ya me funcionó a mí. Uh-huh. En categorías, a Superpacks, por ejemplo, le pone el nombre de las cascadas. A Barrote le ponen el nombre de Metro Sur y así sucesivamente. Ah, ok, bueno, ajá. Luego, para donde dice elija categoría, le da igual en directo y pone B8 en su caso. Y le va a dar automáticamente la referencia. Ajá, ¿qué es lo? Perdón, ¿qué es lo que he hecho yo acá? Que por eso pasé los nombres para acá, ¿verdad? Que a este le he puesto cascada. Entonces, voy a borrar este nombre, el LC, que creo que es el que me está haciendo, el que me está dando problema. Y acá le voy a escribir. Así es como me lo dijo, ¿verdad? No, vaya, es que lo que sí no entiendo, porque en el video también, en el que está en la página, en el curso, solo aparece que tenemos que ir agregando uno por uno. No sé si hay una manera más automática de hacerlo, pero... Ah, sí, sí, ajá. Entonces,
yo así lo hice, ¿vea? Agregar uno por uno, aunque no lo veo muy factible, pero así se me da. Si quiere le presento la pantalla. Ah, sí, por favor. Ajá, ya vamos a ver cómo nombramos celdas todas de una vez. ¿Se logra ver? Sí, lo veo. Ok, vaya, aquí pongo las cascadas y automáticamente cambia, ¿verdad? UTP, correcto. Vaya, ok, lo que hice yo fue, en administrador de nombres tengo los cada celda con su respectivo nombre. Por ejemplo, super packs, los tengo con el nombre de cascadas, las cascadas. Uh-huh. Abarrotes con Metro Sur y carnes con Cojutepeque, cuidado personal, perdón, con Chalchuapa. Entonces, eso fue lo único que hice. Ajá, para que se lo amarre, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. En el otro caso sería de agregar a este, por ejemplo, el nombre siempre de las cascadas. Y siempre llamar a la referencia de B9, en mi caso. Sí, sí, sí. Sí, es correcto. El punto es que le ha funcionado. Y concatenar quizás, ¿verdad? Las categorías, porque como ese 24 pack pertenece a la categoría de super packs, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, excelente. Vale. Fíjese que si usted, déjeme su pantalla. Si usted, por ejemplo, selecciona, si quiere, sáquele, duplique la hoja para que no modifique su hoja. En E1 haga clic derecho, hágale una copia, mover o copiar, para que no modifique esa. ¿Qué es eso? Ajá, clic derecho, en su hoja de uno, mover o copiar. Crear una copia. Ajá, crear una copia. Mover al final. Ahí sí, ya. Para lo que usted dice de crear nombres. Ajá, por ejemplo, si hago en este, uh-huh. me ubico en esta celda y después en el... Y para cambiar el nombre y le pongo, por ejemplo, las cascadas, ¿verdad? Ajá. Y si hago una referencia y pongo B9, por ejemplo. Bueno, tendría que ponerle entonces. Sí, tendría que ponerle el nombre de esta, ¿verdad? Ajá. Sería. Super pack sería. Quiero darme... Ajá, el nombre que creo que fue allí, el B9, ajá. Sí, porque... Ah, no, quiero darme. Super pack. Sí, lo que pasa es que le puso... B10, entonces. Y si elige, ajá, B10. No me dan. Ah, ya sé por qué. Ahí ese nombre le va a quedar, ajá. Tendría que borrarlo. Aunque ya lo asignó, si se va a administrador de nombres le van a aparecer los dos, creo. Sí, le van a aparecer los dos. Aquí está. Correcto. No sé por qué no me da entonces. Directo. Sí, Janet, continuaremos mañana. Sí, ajá, ya, igual les estoy robando tiempo. Continuaremos mañana, claro que sí.
Pero aquí tenemos un error de referencia, lo tenemos que resolver. Bueno, al compañero ya le funcionó. Así que vamos a reparar ese error de referencia y error de nombres, ¿verdad? Que en la llamada es que tenemos un error ahorita. Así que vamos a seguir mañana con esto. Feliz noche. Vamos a quedarnos hasta acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.